casa. Profesora, profesora, ya llegó el momento de empezar nuestro programa. Hola, amigas y amigos de toda primaria. Hola a todas y todos, bienvenidos a un nuevo programa de Leemos Juntos. Como dijo Carola, este es un programa para todos los niños y niñas de primaria. Carola, veo que llegaste acompañada. Sí, profesora, es mi mamá. ¡Qué buena compañía! Sí, profesora, ella es mi fan número uno. Yo la quiero mucho. Ahora que estamos en casa, me ayuda con las tareas, además de todas las otras cosas que hace siempre. ¡Qué bueno! Sí, cuando estamos en casa me enseña muchas cosas. Mi mamá sabe mucho. Carola, ¿y qué te parece si la invitamos al programa? ¿De verdad? ¡Me encantaría! ¡Yo le digo! ¡Profesora! ¡Yo la presento! Amigas y amigos, hoy en el programa nos acompañará la más trabajadora, valiente, organizada, renegona, bueno, a veces, y amorosa, mamá del mundo, mi mamá Elena. Hola, niñas y niños, ¿cómo están? Gracias, profesora, por la invitación. Gracias, Carola, por esa presentación. Gracias a usted, señora Elena. Nuestras amigas y nuestros amigos también están muy contentos de que estés en el programa. ¡Ah! Me olvidaba. Bienvenidos una vez más a Leemos Juntos con mi mamá. Mamá, ¿qué era lo que más te gustaba cuando tenías mi edad? Me gustaba jugar mucho con mis amigos. Siempre nos reuníamos cuando había luna llena. Contábamos historias e inventábamos nuevos juegos. Así como yo juego con mis amigos. ¿Y cuando no había luna, qué hacían? Traíamos leña y entre todos armábamos una fogata. Ahora me acuerdo. Hay algo que siempre viene a mi memoria. ¿Qué es? Las niñas y los niños que están en sus casas también quieren saber. ¿No es cierto, amigos? Es la imagen de tu abuelita cocinando en el fogón. Cada tarde prendía su cocina de leña y empezaba a preparar la comida. Recuerdo que cuando escuchaba el crujido de las brasas me asustaba por momentos. Pero esa cocina era tan calientita que me sentía abrigada y protegida por mi mamá. ¿Tú también acompañabas a mi abuelita como yo te acompaño a ti cuando cocinas? Sí, y recuerdo que me gustaba sentarme a hacer mis tareas muy cerca de donde ella cocinaba. Ella me miraba con la dulzura de siempre. Ponía a hervir la tetera y me preparaba un té de muña. Cada vez que voy a verla, también me prepara ese té. A veces cuando la candela hace un ruido, me dice, la candela está hablando. Carola, ¿alguna nueva noticia? Vamos a recibir. Así es, hija. Mi mamá dice que el fuego avisa. Sí, también dice que abriga nuestros corazones. Carola, también conozco una historia en la que el fuego está presente. Señora Elena, ¿y podría contárnosla? Sí, mamá. Como cuando me cuentas historias a mí. Claro, encantada. Amigas y amigos, prepárense que vamos a comenzar. Recuerden que este programa es para niñas y niños de primaria. Esta es la historia de Alberto y su papá. Cada fin de semana, después de volver de la escuela, Alberto y su papá iban a visitar a unos parientes cercanos que vivían a 2 horas de su pueblo. A Alberto le gustaba acompañar a su papá porque en el camino él le enseñaba a diferenciar el canto de las aves y las formas de sus nidos. De esta manera aprendió que las chilalas cantan a cada hora y que hacen sus casas de barro. Su padre le decía, ¿ves, Alberto? La casita de las chilalas tiene divisiones. Estos viajes eran muy esperados por Alberto,
porque además de aprender sobre el canto de los pájaros, su padre le enseñaba canciones que él cantaba cuando era niño. Un día decidieron que para llegar antes a la casa de sus parientes tomarían un camino diferente. Después de caminar por casi una hora a lo lejos, pudieron ver la casa a la que iban. Eso los puso muy contentos y acordaron que para el regreso caminarían por el mismo sendero. A las 5 de la tarde, cuando el sol anuncia la retirada y después de haber bebido un rico mate de eucalipto, ellos también se despidieron y prometieron volver la semana entrante. Confiados de recordar la ruta, emprendieron el retorno. Grande fue su sorpresa cuando se dieron cuenta de que empezaba a oscurecer y su destino aún estaba distante. El padre tomó de la mano a Alberto y le prometió que pronto estarían en casa. Caminaron y caminaron por un tiempo más acompañados con la luz de su linterna. Después de recorrer un buen trecho del camino a lo lejos, ambos pudieron ver una fogata que iluminaba la oscura noche. Sintieron en su corazón una esperanza y aunque estaban cansados, apresuraron el paso para alcanzar esa luz que los guiaba. Cuando llegaron a ella, se encontraron con una pareja de esposos que en esa noche habían decidido regar su chacra. Ellos les indicaron el camino. La autora de esta historia es Joana Ramírez. ¿Qué les pareció la historia? Me gustó el final, porque pudieron encontrar el camino. Así es, ellos recibieron ayuda. Y el fuego fue muy importante. Mi mamá diría que el fuego no solo avisa o abriga, sino también guía. Sí, el fuego iluminó la oscura noche y ellos tuvieron la esperanza. Así es, hija. Podemos decir que el fuego que ellos vieron avivó su fortaleza interior y ellos pudieron seguir. Sí, yo creo que ver el fuego fue de mucha ayuda. Pero profesora, ¿qué pensarán todas y todos los que nos escuchan? No sé, ¿por qué no les preguntas? Amigas y amigos, ¿qué fue lo que más les gustó de la historia? Gracias por haber venido, señora Elena. Yo feliz de poder compartir con todo el Perú mis historias. Profesora, ¿podría hacerles a todos los que nos escuchan una sugerencia? ¡Mamá! Claro, señora Elena, son todos suyos. Quisiera invitarlos a que en sus casas compartan historias sobre el fuego. Podrían conversar con sus abuelos y sus padres, o con quienes los acompañen. Niñas y niños también podrían escribir algunas historias breves o dibujarlas. Usemos nuestra creatividad para ver qué se nos ocurre. Creo que voy a dibujar la misma historia, aunque también me puedo inventar otra. Actuarla, bailarla... Carola, una cosa a la vez. Está bien, mamá. Creo que ahora sí dejamos libre a la señora Elena. Gracias por habernos acompañado. Gracias, profesora. Gracias, niños y niñas. Mamá, vamos, que le quiero decir a mi abuelita que me cuente todas las historias que te contó a ti cuando eras chiquita. Seguro que te las cuenta. Chau a todas y a todos. Y no olviden compartir las historias con los que más quieran. Niños, niñas, seguro que quienes los acompañan tienen muchas historias para contar. No dejen de preguntarles. Hasta el próximo programa y la próxima historia. ¡Chao! Quiero recordarles que si sus hijas o hijos son testigos o víctimas de violencia, como el bullying o ciberacoso, pueden reportar estos casos de manera confidencial en la plataforma CICEB a través de los siguientes canales. La línea gratuita 0800-76888, que cuenta con especialistas de convivencia escolar quechua hablantes, la web www.cicb.p, el WhatsApp 991-410-000 o ingresar a la aplicación móvil CICB disponible en Android. Luego de realizar el reporte, se activan los protocolos de atención de casos de violencia con el objetivo de frenar la violencia, brindar protección a las personas involucradas y restablecer la convivencia. Además, te entregaremos un código de registro del reporte para que puedas conocer las acciones realizadas sobre el caso reportado. Con el apoyo de UNICEF. Aprendo en casa.
Ministerio de Educación. Gobierno del Perú. El Perú primero.